¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien, gracias. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué hay aparte de lo que ocurrió el día de ayer? ¿Qué más ha pasado en este tema, Edith? En el asunto de Yuridia, pues realmente no hay mucho avance que tenemos hasta este momento. Lo único que... Fue un fin de semana difícil, hubo muchas agresiones, ¿no? Sí, bastantes agresiones y que culminan inician más bien una semana que no parece ser tampoco la más tranquila en el estado de Guanajuato, señor, en el municipio de Valle de Santiago, aunque el policía vive en Valle de Santiago, era originario de Valle de Santiago, trabajaba en Yuridia. Lo que se ha podido comentar hasta ahorita es que él recién se acababa de salir de su casa este lunes por la mañana y se dirige al municipio de Yuridia a bordo de una camioneta GMC S10 de color azul con placas del Estado de México. Cuando en la carretera estatal La Magdalena hacia Base Mendoza es interceptado por varios hombres armados que le comienzan a disparar, sin embargo él logró bajarse de la unidad y empieza a correr para huir. Y alrededor de unos 100 metros es donde lo habrían alcanzado los atacantes, y allí es donde finalmente queda el cuerpo de Adán Pérez Franco. Según se ha trascendido, que Pérez Franco en la administración pasada fue escolta del exalcalde César Calderón en esa administración. Realmente, ¿podría ser una línea de investigación esa, Edith? No, realmente la línea de investigación no hay una línea de agresión hasta ahorita. ¿Cómo se llama? Está el antecedente de que el mismo fin de semana tres policías fueron agredidos, permanecían heridos graves. ¿Esta situación cómo ha evolucionado? Sí, la verdad de este asunto, de como si ya fue en el municipio de Yuridia, que le corresponde a la región C, si no me equivoco, sí, la verdad desconozco cómo es que ha evolucionado. Sin embargo, de acuerdo a unos compañeros que hemos logrado coincidir con el municipio de Yuridia, nos comentan pues realmente que sí hay un miedo. Se presentaron ante el alcalde algunos elementos, ¿no? Sí, se presentaron el día de ayer, inclusive el alcalde no los atiende el secretario de ayuntamiento, que ellos piden mayores garantías, mejores prestaciones, tanto sueldos o uniformes, equipamiento, para poder salir a enfrentar y cuidar a la ciudadanía, señor. Correcto, Edith. ¿Algo más que haya ocurrido en estas horas? No. ¿De estos o de otros temas? En el municipio de Irapuato. Sí. En el municipio de Irapuato, el día de ayer, de acuerdo a los datos que tenemos en este momento, es que la defensa del sacerdote católico Raúl Villegas Chávez apeló a la sentencia que se le había impuesto. Ustedes recordarán que el 3 de abril es que lo sentencian a 90 años, 7 meses de prisión por los delitos de violación contra dos de las 5 denuncias que hay de los menores. Y el día de ayer, pues ellos apelan a esta sentencia, donde esperan pues que el tribunal de justicia de Guanajuato pues reduzca un tanto la pena. Sin embargo, aunque son 90 años con 7 meses de prisión, ustedes recordarán que la pena máxima en el estado de Guanajuato, que son 70 años, se reduce a eso, a 60 años. Ellos buscan todavía que sea un poco menos. En tanto, también la defensa por parte de las dos víctimas, que es la abogada Dalia Ramírez y la activista Norma Nolasco, también han presentado, han apelado también para que esta pena de 90 años con 7 meses pues sea la que se ratifique y no se reduzca, señor. Eso es lo que tenemos hasta ahorita de ese adelanto. En un momento más, en la página de Zona Franca, podemos leer ya más completa la nota. O sea, no apelan el monto de la sentencia, pero reconocen la culpabilidad, o también están apelando la sentencia en sí, en su esencia. Hasta ahorita esos son los datos que nosotros tenemos. No hemos logrado precisar bien qué más es lo que están apelando. Lo único que tenemos ahorita es que son tres clases sobre la sentencia, señor. Vamos a esperar. Este sacerdote, pues, abogado defensor, lo paga el propio sacerdote, ¿verdad?
Ya no hay intervención de otro tipo, digo, el colegio o la curia, etcétera, no sabemos más. La verdad sí no sabemos quién está pagando los defensores o los abogados de ahora de Raúl Villegas Chávez. Correcto, Edith. Muy bien. En contacto, Edith, te leemos en la página de Zona Franca más tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Todavía